Ahora revisaremos cómo ingresar correctamente la información de ingresos en la aplicación de FASFA. Para completar la sección de ingresos de FASFA, se ocupa la información siguiente: la declaración de impuestos federales del año 2019 y los formularios W del do El nombre de los formularios y horarios de impuestos se puede encontrar en la esquina izquierda superior de los formularios del IRS. Para obtener instrucciones adicionales, seleccione el signo de interrogación a la derecha de la pregunta. Si usted o sus padres han presentado una declaración de impuestos para el año 2019, deben de llenar esta sección correctamente. Para reducir errores, si los padres o el estudiante tienen las credenciales de FCID, se recomienda que usen la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS para automáticamente llenar esta sección. Si no tienen sus credenciales de FCID, tendrán que buscar la información en las formas 1040 para llenar esta sección. Los estudiantes y padres que presentaron impuestos en el 2019 y tienen sus credenciales de FCID pueden utilizar la herramienta de recuperación de datos del IRS. Es muy importante que la información que pongan en este formulario sea exactamente la información que está en el formulario 1040. Asegúrense que el nombre, seguro social, fecha de nacimiento y dirección esté correcta. Si todo está correcto en la página anterior, llegarán a esta página que les da la opción de transferir los impuestos del 2019 a su aplicación de FASFA. Para transferir la información, deben hacer clic a los dos botones y los regresará a la aplicación de FASFA. En esta pregunta, debe ingresar los ingresos brutos ajustados de los padres del 2019. Si usted usó la herramienta de recuperación de datos, esta información se llena automáticamente. Si no usó la herramienta para transferir datos, necesitan ver el formulario 1040, la línea 8B, para ingresar el número correcto. En esta sección se ocupan separar los ingresos de los padres. Ocupamos el salario, sueldo o propina de cada padre en el año 2019. Para agarrar esa información se ocupa el formulario W2 y puede encontrar los ingresos en la caja número 1. La FASFA utiliza la lógica de omisión para determinar qué preguntas de ingreso hacer en su FASFA. No se alarme si no puede responder a alguna de las siguientes preguntas. Para encontrar la cantidad de impuestos sobre los ingresos obtenidos de sus padres en el 2019, debe de buscar el formulario 1040, renglón 14, menos renglón 2 en el anexo 2. En esta sección, si usted usó la recuperación de datos del IRS, estará llena automáticamente. Si no, recomendamos que use la interrogación para poder agarrar más información si no entiende la pregunta. Si no aplica a usted la pregunta, puede poner cero. Al reportar la cantidad de manutención
infantil o Child Support pagada en el 2019 no incluya la cantidad por el niño que actualmente está siendo incluido en su tamaño de hogar. Acuérdese, si ocupa ayuda, tiene la opción de utilizar la interrogación para más información. Aquí reportará otros ingresos en el 2019. Estos ingresos no se pueden encontrar en su declaración de impuestos. Al reportar pagos de pensiones diferidos de impuestos, consulte su formulario W-2 y solo reporte la cantidad en la casilla 12A a 12D. Los códigos D, E, F, G, H y S. No incluya la cantidad para el código DD. Algunos estudiantes o padres tienen la opción de omitir preguntas sobre sus ingresos, inversiones o negocios. Aún no es recomendado que omita preguntas porque le puede afectar su elegibilidad cuando empiece la escuela si la escuela decide pedir esta información. Debe reportar el valor de su casa o jubilación como planes de 401K o fondos de pensiones. Si usted o sus padres son dueños de negocio y usted no tiene más de 100 empleados o controla más de 50% del negocio, no es necesario reportar el valor del negocio.